elementos o personajes moderados, pues es Marcelo Ebrard, que resolvió, después de una serie de torpezas, verdaderamente torpezas, después de que se da a conocer el resultado abrumador, contundente de la encuesta, donde Claudia Sheinbaum gana, de manera muy contundente además, porque el triunfo de la doctora Claudia no se lo podía regatear ninguno de los que compitiera. Por mucho que lo hayan inflado en las redes sociales, por mucho que lo hayan tratado de impulsar desde muchos youtuberos, muchos tuiteros, o por mucho cariño que uno le tenga a ciertos personajes por su valentía, como el propio Noroña, nadie le pudo regatear el triunfo y la victoria a la doctora Claudia Sheinbaum. Así de sencillo. Entonces, la primera torpeza es regatearlo y empezar a acusar una serie de elementos y de cuestiones absurdas que no venían al caso discutirlas en ese momento histórico. Y Ebrard toma esa determinación de empezar a hacer berrinches, empezar a dar paso a todos los chismes de que si se iba a ir con Movimiento Ciudadano, de que si se iba a ir con el Frente Amplio y con la derecha. Ya se frotaban las manos todos para que se fuera. Deja un espacio para que mucha gente empezara a opinar. Y desde mi punto de vista, lo logrado como un hombre de izquierda comprometido con la radicalización de la transformación, pero al menos sí como un funcionario competente, un buen funcionario, se pierde o se diluye, se desvanece con la serie de torpezas que fue cometiendo desde el momento en que no reconoce el triunfo de la doctora y empieza a hacer este berrinche. Y entonces empieza todo un proceso de casi querer poner sus condiciones, de querer poner, que además puso sus condiciones en el proceso, y después del proceso, asumiendo que verdaderamente sin él el proceso y el proyecto de transformación se terminarían. O sea, de ese nivel, la torpeza de poner sus condiciones como si estuviera en ese nivel de que sin él se acaba la transformación o sin él no hay posibilidad de continuar este proceso de transformación. Y entonces, después de berrinches, después de irse a vacacionar a Europa, después de irse a descansar, de desaparecerse de repente de la escena tuitera o mediática, regresa y dice que siempre sí me quedo en Morena. ¿Pero qué significa que Marcelo Ebrard se quede en Morena? Pues no significa otra cosa más que la oposición adentro de Morena. Si entendemos que por lo que expliqué anteriormente de cómo la gente ve a la transformación ya no como un partido político, sino como su propia, su única posibilidad de sobrevivencia y de seguir creciendo y de seguir cumpliendo sus metas y sus sueños. ¿Qué es lo que pasa con la oposición de derecha? Reducida cada vez más. Y si entendemos esto como la reducción y cada vez más la reducción de la oposición o de la expresión política del régimen salinista neoliberal, lo único que entonces podemos entender con Marcelo al interior del movimiento es que la oposición ya no es afuera, sino ya se queda adentro. Y desde adentro puede ejercer lo que no puede y no ha podido ejercer la derecha en estos 5 años. Claro, hay peligros como esta advertencia que estoy haciendo. Y por otro lado, tiene que ver mucho con lo que se puede hacer de forma inmediata para poder arrasar en las elecciones del 2024. Sí. Entendemos el gesto de que la dirigencia, la propia Claudia, estén diciendo bienvenido con sus límites, porque ya Claudia se los puso cuando le dice, a ver, sí, qué bueno que estás acá, pero aquí no hay tribus, o sea, no es el PRD, este es un movimiento, no puede ser la segunda fuerza de un partido que no tiene
no tiene estas tribus. Somos un solo movimiento, un solo partido, unidad. Entonces le pone ciertos límites. Con todo, aceptan que Marcelo Ebrard, o hacen ciertamente lo posible para que no se vaya Marcelo Ebrard. Y entonces, si acaso esto sirve para solo el proceso electoral de 2024, puede bastar solo hasta ahí. Que la figura de Marcelo Ebrard y en las tareas que se le asignen o lo que él pueda hacer, si es que va a hacer algo, jalen cierto voto de la clase mediera, ¿no? En el país. Si acaso para eso basta, lo concedemos, está bien, pero advertimos de cuál es lo siguiente. ¿Qué pasa o qué va a pasar cuando venga el proceso de transformación de lo que se llama el segundo piso? ¿Cuál va a ser el papel de Marcelo Ebrard en esa construcción del segundo piso? Me gusta mucho lo del segundo piso. Yo ya lo expliqué aquí por qué me encanta lo del segundo piso. Es una genialidad esto del segundo piso.